Hola amigos, ¿qué tal están? Estamos de regreso en el canal. Hacía un buen tiempo que no teníamos partidos del Everton, con nuestro objetivo que es ganar la Champions League y bueno, intentar mantener el título de la Premier League. Aunque nada fácil, porque en este momento el United, nuestro archirrival, siempre nos gana y puede que hoy lo enfrentemos otra vez. Va primero, 48 puntos amigos, nosotros 43 ahí con el Liverpool. Y atención a las noticias que han nombrado los mediocampistas del año. Mediocampista del año amigos, y Brennan Isco, que ni le ponemos. O sea, no es titular Isco, hay que decirlo, porque hemos contratado a Odegaard y le han puesto entre los mejores del año. No sé si gane los Totti. Los Totti del 2022. Y nos alistamos para enfrentar al Arsenal. Oh, bueno, por otro lado, el goleador es Anthony Martial. 11 goles. Ben Yedder, 10. Sadio Mané, 10. Nosotros no traemos ahí a ningún jugador. Hay que comenzar a meter goles, amigos. Hoy empezamos contra el Arsenal. Este partido vamos a empezar con fútbol, amigos. Vamos a jugar porque aquí está Ben Yedder, uno de los goleadores. Me gustan los retos, me gustan los partidos difíciles, porque es lo que un hombre hace. A ver, que tenemos problemas con la plantilla. Upamecano tiene roja. Ok, hay que poner a los cojos. Primer cojo, Holgate. Y por otro lado, vamos a hacer una prueba colocando dos delanteros. Por primera vez, Richarlison y Haaland. Es que ustedes me dicen, Sergio, pon a Haaland, que pagaste un montón de dinero, que hay que ponerlo. Pero yo pensaba, es que no podemos cansar a los dos delanteros. Luego, es que estamos jugando Liga, Copa, estamos jugando Champions, y hay que ir turnando los delanteros. Pero bueno, ustedes dicen, Sergio, ponlo, lo ponemos. Así que hoy empezamos contra el poderosísimo Arsenal, amigos. Ya Remina se pone la cintilla de capitán el día de hoy. Tenemos ahí al Chucky Lozano también, que va en la titular. Puede estar perdiendo la titular porque últimamente Luis Díaz, el colombiano, viene jugando muy bien. Y Maxini también. El goleador, amigos, Ben Yedder. Bueno, no goleador, pero ahí está, luchando por el título de goleador. Pues nada, amigos, ahí está Maxini, rueda la pelota. Toca Erling Haaland, hoy titular en el Goldenson Park. Joder, los partidos cada vez más difíciles. Nos clavan el primero. Cada vez los partidos más difíciles. ¿Quién es este man? Amigos, creo que en estos momentos el Arsenal tiene como 80% en posesión. No puede ser. Amigos, se viene el segundo ataque y vámonos. Bien, Pickford. No puedo, no puedo jugarle a este Arsenal. La formación no me sirve. No puede ser, no puede ser, Zule. Joder, Pickford nos está salvando. Uy, hermano, todos están ganando, ¿eh? Ahí fue Maxime. Chao, papá. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Maxime, tienes que salvarme el maldito partido, Maxime. ¡No! ¡Las cagué! No puede ser, Jerry. Bien, Pickford otra vez, amigo. Jerry no puede hoy con Ben Yedder. Miren la posesión, amigos, es que no me dejan coger la pelota. 38 de posesión tengo yo. ¿Qué equipo más jodido? Es que no me deja hacer un tiro, amigos. ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Vamos! ¡Sí, señores! Erling Haaland, no me deja hacer un tiro, amigos. No me deja hacer un tiro este equipo. Pero aquí está la bestia. La bestia noruega, amigos. Erling Haaland, sí, señores. Con su super zurda, potencia por el centro, los dos defensa y túmala. Vamos, vamos, vamos. Erling Haaland, 5 goles en Premier. Ya está. Qué buena recuperación, sí, señores. Se viene Richarlison. Chao, papá, dice Richarlison. No toca atrás. El desmarque de Richie. ¡Qué taco! ¡Qué jugador, amigos! ¡Qué jugador! Tiene que tener adentro, sale el portero. ¡Golazo, sí, señores! No lo puede creer el portero. Es Leno, ¿no? Es Leno el portero. Vaya tiki-taka nos hemos sacado aquí en el Everton. Increíble, la verdad. Increíble. Amazing. Ahí está, amigos, el taco. Increíble el de Haaland. Increíble el taco. Y la definición. No puede ser, Cherry. Cherry. Había que pegarle, amigos. Había que pegarle. Dice Jerry Mina. Viene Willock. Bien, Holgate. Ganándose la titular. Hoy que no está Upamecano, amigos. Se fue, se fue. Chao, papá, busca la pared, busca arriba nuevamente. Ahí va, amigos, la triangulación es perfecta. Y sácalo, ahí estamos. Amigos, la triangulación, el tridente de lujo. Uy, Erling Haaland, también aquí Richarlison. Y por supuesto, Odegaard con los pasos perfectos, amigos. Ahí está, el tridente de lujo, amigos. Miren el tiki-taka, la toca atrás, el pase al vacío, golazo, y luego sácalo, Lena. Vamos a ver cuántos goles completa Richarlison. 11 goles, metiéndose entre los goleadores de la Premier League. Sale Jerry Mina, hay que darle chance aquí a Víncula. Entra Víncula a rematar el partido. Ok, ok, viene Nelson. Bueno, ¿qué saca? ¡Oh!
Fur salvando la patria, amigos, solo en el minuto 89. Bueno, le vamos ganando por 2 goles. Va a entrar John Woo-jan. Willow, ojito con Willow, amigos. Buen tiro. Oh, jugador. Ok. And his name is John Martinelli. Mano, qué calidad, qué clase. Se acaba el partido 3-1. Había que ganar ese partido. Seguimos en lucha por la liga. Ay, Camavinga me dice que está decepcionado. ¿Qué me estás contando, Camavinga? Lleva todo el año, 2 temporadas jugando de titular siempre. Y ahora me dices que no te puse. Sigue trabajando. Tú no diriges las cosas. Estoy furiosa. Se está volviendo salvaje. Sácate de la cabeza que tú diriges las cosas aquí solo porque lograste jugar bien un par de partidos. Camavinga. Amigos, 31 de diciembre. Se acabó el año. Sí, señores. ¡Feliz año! Llegó en diciembre. Bueno, se acabó diciembre. 31 de diciembre, partido de Copa de la FA Cup contra el Sunderland. Voy a colocar el equipo B, creo. Amigos, este equipo del Sunderland no tiene nada. Pero es que si me la juego y le doy simulación rápida, estoy casi seguro que vamos a perder. Voy a darle simular partido. Vamos a ver si hay problemas. Entramos y metemos más de 2 goles. Vamos directo al resultado. ¡La pelota! Toca el Sunderland. Ojito, amigos. Minuto 17. Miren la posesión. 100%, bueno, tenía el 100% del Sunderland. No, nos dejaron tocar en 20 minutos el balón, hermano. ¿Qué me estás contando? De momento, el Sunderland jugando mucho mejor que el Everton. De hecho, el Everton ni ha tocado la pelota, amigos. Balón para el número 9, Erling Haaland. Atención, ¿qué se viene primero? Haaland, 19. ¡Haaland! ¡Oh, qué salvador del número 20! El portero, amigos, de Matthews. Centra. Cabezazo. Golazo de Haaland de cabeza, amigos. Que no mete goles de cabeza. Mide 1.90 o no sé cuánto mide, amigo. Creo que 1.90 mide. Acaba de marcar su primer gol de cabeza. Ahí viene. ¡Oh! ¡Sí, señores! Isco. Nominado a uno de los mejores mediocampistas del mundo. Y era el resultado. ¡3-2! Casi perdemos. Hicieron 2 tiros, 2 goles. Joder. A ver quién metió. Creo que fue Haaland. Haaland, gol de Haaland, Isco. Y por último, Haaland mete el 3-2 después de que nos empataron, hermana. Amigos, ya avanzamos al 1 de enero, nuevo año. Creo que se viene temporada de fichajes. No hay dinero. De hecho, tenemos 8 millones de dólares. No hay mucho que podamos contratar. Inter confirma las negociaciones con Camavinga. Y yo hasta ahora me entero. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Atención, amigos, tenemos oferta del Real Madrid. Miren lo que me ofrecen. Me ofrecen a Eden Hazard con 31 años, 82 millones que vale. Me lo cambian por Upamecano. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Como ustedes saben, Hazard no le está funcionando al Real Madrid. Creo que ha sido de los peores fichajes que han hecho. O sea, han gastado un montón de dinero y no es lo que vale. O sea, no ha funcionado. Y me lo quieren cambiar a mí. De momento voy a pensar lo de Upamecano. No sé si venderle. Por otro lado, me siguen llegando ofertas, amigos. Quieren a Cuadrado, lo quiere el Lyon. No, nada, dan 4 millones. Rechazar oferta, ni loco. Llegan por Inchuki, amigos, un intercambio. Dan 8 millones el Chelsea y me intercambian. A ver a quién ver jugador. Me ofrecen a Rafa. Ni siquiera sé quién eres. 40 millones vale Rafa. Oh, es rápido, amigos. Miren la aceleración, 93. Agilidad de 90. Sprint balance. Es muy rápido este Rafa. Su valor, 40 millones, amigos. Me lo voy a pensar, amigos. Me lo voy a pensar. Mientras tanto, nos ponemos a 3 puntos del Manchester United. Delanteros preseleccionados del 2022. Viene, uy, amigos, ¿este no era nuestro jugador? Sí, el que está en el Borussia. ¿Este no era nuestro jugador, el del Borussia? Así es, nuestro ex compañero Dominic Calvert-Lewin, nominado con Messi, con Ansu Fati y con Neymar. Amigos, se viene el partido difícil de liga contra el Aston Villa de visitantes. Vamos con el equipo 1 y hay que ganar. 2 delanteros. Le damos simulación rápida y espero que Haaland y Richarlison metan cada uno por lo menos 2 goles. A ver, 3-2-1, amigos. El resultado, 4-1, amigos. ¡Oh, marcó Lodi! Marcó el Chucky, que le podríamos cambiar. Marcó Erling Haaland y marcó Lodi. ¿Lodi? ¿Doblete de Lodi? Amigo, Lodi me acabo de decir, quiero jugar, entrenador. Quiero jugar, le he colocado Lodi en la figura. ¡Lodi, 9-5! Un defensa ha marcado goles. Aquí está Lodi. Gran victoria, te dije que si me elegías a mí íbamos a conseguir los 3 puntos y marcó 3 goles. ¡Buen trabajo! Amigos, después de esta última fecha nos ponemos primeros. Aún no juega el Liverpool, pero somos primeros con el United. Parece que ha perdido, amigos. Se pone esto bueno. Se anuncia el director técnico del año. Seremos nosotros. Este no es. Se anuncia el equipo del año. Ok, bueno, 3 del Barcelona. ¿Qué me estás contando, el director técnico? Ese no soy yo. ¿Será el del Barcelona también? ¿Qué me estás contando?
todo se lo lleva el Barcelona. Y ahora, a ver, el equipo del año. Los aficionados tuvieron la última palabra en lo que respecta al equipo del año de la UEFA del 2022. En el arco, Barcelona, Ter Stegen. Defensas, Yannick, Liverpool. Lenglet, Barcelona. Soyuncu, el Barcelona. Alba del Bar... ¿Qué me estás contando? De Jong del Barcelona, Sané del Bayern, Kimmich del Bayern, Sancho del Borussia, delantero Messi, Mbappé y ya está, amigo. Joder, el equipazo entonces que trae el Barcelona, que se ha aquí llevado todos los premios. Director técnico Ronald Koeman, ahí está, amigo. Amigos, se acerca el día nuevamente. Nuestro archirrival, el Manchester United, hemos enfrentado no sé cuántas veces. Creo que en todos los videos lo enfrentamos y en todos los videos nos ganan. Y es un partido importantísimo porque Liverpool primero, Everton segundo y Manchester United tercero, todos tres con 49 puntos. Ojito, amigos. Hay nieve el día de hoy aquí en el partido. Amigos, cae nieve el día de hoy aquí en el partido. Si no gano este partido, me retiro, la verdad. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? O sea, si no le puedo ganar al Manchester United nunca, no tiene sentido yo dirigir a este equipo. Tengo que ir a dirigir el Barcelona, que tiene todos los jugadores chetados, la verdad. Si no le gano, me retiro. Robo pelota, cae nieve hoy, amigos. ¡Ah! ¡Que se acabó Upamecano! Increíble, amigos. Increíble, amazing. La salida rápida, chao papá. Excelente pase. Pues sabes que, ¡no! Le pegué con la derecha, amigo. Yo pensé que controlaba y le pegaba con la zurda. ¡Maldición, Haaland! Chao papá. Ya me hizo el desmarque. Tiene Hummels. ¡Qué puse! ¡Sácalo, sí, señores! Richarlison con 5 de pierna mala. No importa si es la zurda o a la derecha. Pone el partido 1-0. No renuncio ya. Ya no renuncio. Excelente pase de Haaland ahí aguantando en fuerza, ganando la Hummels. Y bueno, punto mala. No puede ser, Martial. Tú tranquilo, dice Jerry. Vaya sacadón de la pelota. Y tenemos un contragolpe más, amigos, que va a aprovechar Erling Haaland. Ah, le metió la mano a Diego Carlos. Se la ganamos a Diego Carlos. Ahí va el Chucky. Excelente el pase, amigos. Es el nuevo Nazario brasileño. Acaba de taparse una Henderson. Acaba de taparse una. De no te la puedo creer. ¡Sí! ¡Ay, ay! Amigos, está. ¿Quién es? ¿Es Zúñiga el que está lesionado? ¿Qué le pasó, Odegaard? No, es que también tapa mucho. Tapa mucho Henderson, amigos. Me desconcentró. Ahí Odegaard lesionado, la verdad. Odegaard lesionado, amigos. Creo que se puede recuperar. Amigos, Odegaard dice que no puede más. Hay que meter a Isca. No, Marte. No puede ser, Jerry. Jerry, estoy en tus malditos pies. ¡Ah! ¡No! ¡Qué mala suerte, hermano! Que el balón vuelve le quede. No puede ser, Martial, así de suertudo, hermano. ¡Qué suerte la de Martial, la verdad! Y se va con su técnico. Miren, es que le tiro la patada. Ahí debió caerse. Sale al portero, luego el rebote. Joder, ahora tengo que esforzarme el doble para marcar un gol. 12 goles también para Martial. Va por el centro del balón. ¡Qué gran paso del Chucky! Muy buena. ¡Ahí va el Chucky! ¡Sácalo! ¡Vamos! ¡Golazo del Chucky, amigos! ¿Es Chucky o Isco? ¡Oh, es Isco! ¡Ni siquiera el Chucky! ¡Isco, que nos puede dar los 3 puntos, amigos! ¡Ponernos líderes! ¡Venía ahí! ¡Lo esperamos, lo esperamos! ¡Pasa Isco solo! ¡Y el derechazo! ¡Vamos! ¡Atención, amigos, que se vino! ¡Soudek! ¡Defiende Mina! ¡Muy bien, Camavinga! ¡Bajando! ¡Uy, la presión, la presión, la presión! ¡Tómala tu compañero! ¡Tú tranquilo y se lo di! ¡Oh, Rashford me pegó por la espalda! ¡El sucio de Rashford! ¡No! ¡Upamecano! ¡Métele la maldita! ¡No puede ser, amigos! ¡Métele la pierna! ¡Métele la Upamecano! Amigos, es que Martial nos gana todo. No sé qué tiene. No sé qué tiene Martial, pero todo gana, hermano. ¡Tómala! ¡Uy, es que no le llego ni con la patada, amigos! ¡Ni con el guañazo le llego y me ganaron aquí! Y me ganaron aquí, amigos. Es increíble, la verdad. Ni tirándole la patada le llegó. Venga, venga, Luis Díaz. Joder, qué mala suerte. No podemos, amigos. No hay defensa ya. No hay defensa. Todos arriba. Otro gol. Amigos, nos destroza el Manchester United. No le puedo ganar de ninguna forma. No le puedo ganar de ninguna forma. Es que le tiro pata, amigo. Le voy a partir. Le voy a partir en 3. Tómala. Es que se salva, se salva. Le quiero partir una pierna y no puedo. Amigos, con este gol empezó todo. Upamecano, maldición. Te hubiera dejado ir al Real Madrid. Así que, ¿cómo se va a ganar eso? Lo hubiera cambiado yo. Yo creo que defendía mejor Eden Hazard. Miren, la fuerza, le mete el cuerpo.
y se termina dejando ganar. ¿Pero qué me estás contando, Upamecano? Martial logra doblete y el Manchester United vence al Everton. Sí, señores, me lo restregan en la cara. La lesión de Odegaard preocupa a los aficionados. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Partido contra el Wolves, amigos. Vamos a simular esto. Parece que lo de Odegaard es muy poco tiempo lo que va a estar por fuera. No, este equipo Wolves no tiene nada. Simulación rápida. Por favor, equipo. Uno, amigos. No. Perdemos la liga. Ojito, amigos, con los fichajes. El Manchester United, aparte que sigue ganando, está fichando jugadores top. A Osimhen por 109 millones. El fichaje más caro hasta el momento. Lukaku pasa al Borussia Dortmund. Immobile. Me parece cojo. Amigos, tenemos partido de la FA Cup. Hay que ganar. Así que este partido, vamos con el equipo B. Creo que el Southampton le podemos ganar por el B. Con el equipo B. Ahí está, el equipo B. Y le damos simular partido. Voy a estar pendiente. Uy, vamos el primero, amigos. Sí, señores, Isco. Isco ganándose la titular. Sí, señores, 1-0 al Southampton. Nos empatan el 19. La toca el 10, el 19. Vaya pared, amigos. Empata el Southampton. Mitrovic. Atención, el centro, Erling. ¡Oh, qué pase de Erling, amigos! No sé cómo hizo el pase, si fue de cabeza, un taco. Me imagino que fue, no sé, un pase de cabeza de espaldas. Y 2-1, Luis Díaz, sí, señores. No, no se empataron, amigos. Voy a tener que entrar. No confío en el equipo, amigos. 2-2, minutos 60, en penalti nos ganan. Entramos a cancha, amigos. ¡Balón para Isca! Oiga. Bien, Juanqui. Ah, Guillermo Cuadrado, amigos. Ofrecían nada más 6 millones por Cuadrado. Luis. ¿Llega o no llega? Sí, llega, amigo. Luis Díaz. No, el defensa me la sacó. No, pues. ¿Quién es el portero, amigos? ¿Quién es el portero? Ya está, Luisito Díaz. Muy buena, Luis. Sigue corriendo, compañero. Ahí está, amigo. Velocidad con Luis Díaz es lo que tenemos aquí. Y también tiene muy buena pega. Se mete Jalan, segundo palo. Sí, señores. ¡Sácalo! Por favor, que no están fuera de lugar, amigos, no están fuera de lugar. 3-2, le ganamos al Southampton. Muy buena, Luis Díaz, grande en velocidad. El centro perfecto y tómala. Vamos, compañero. Sí, qué buena. Bueno, Luis Díaz, amigos, se está echando el equipo al hombro, Luis Díaz. Qué gran pase. Va entrando John Hujon. El gol de John Hujon, amigos, para sentenciar el partido. 4-2. Bueno, un golazo. Este que no le poníamos, bueno, que no mete goles, sí le ponemos, pero no mete goles. Este es otro que quiere ganarse un puesto en el equipo 1, quitándole la titular a... No, allí va el Chucky Lozano. Chucky Lozano tiene, por supuesto, más calidad, pero bueno, este viene aquí haciéndolo súper bien. Acoge en el aire, golazo. Llega el pitazo final, seguimos avanzando en la FA Cup. Se jodió la liga, amigos. Llegamos al cuarto puesto, 50 puntos. Spurs 50, Liverpool 52 y Manchester United 55. En la ronda 4, mala suerte para el United, que se enfrenta al City. Y van empatados, amigos. Nuevamente el Southampton, pero en liga. Este es el último partido antes del final de los fichajes. Amigos, la simulación rápida, creo que le podemos ganar al Southampton con el equipo A, donde están todos los jugadores top. 1-0, ¿quién marcó? Y el Chucky, amigos, a los 37. Partido difícil, la verdad. Bueno, ellos no nos hicieron tiros, pero faltaron más goles de parte nuestra. Hemos puesto a Luis Díaz después de su increíble partido contra el Southampton. Anteriormente le hemos vuelto a poner y brilla y está contento y da sus declaraciones. El Manchester United acaba de derrotar al Liverpool. Amigos, eso quiere decir que sobrepasamos al Liverpool. Amigos, nos quedan los últimos días para un fichaje y luego el Piemonte de Cristiano Ronaldo. No sé si está ahí todavía. Pero tenemos partido de Champions, amigos. Por fin regresa la Champions. Así que díganme en los comentarios si les gustaría que hiciéramos algún fichaje de un jugador top. Tenemos que vender a alguien porque solo hay 8 millones. O qué nos faltaría para reforzar el equipo y lograr ganar Liga, Champions, FA Cup, ganar todo. Si quieren más, dejen mucho me gusta. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Saludos.